Con el video anterior terminamos de estudiar los diferentes tipos de válvulas proporcionales de control de presión. A continuación vamos a ver un ejemplo muy sencillo y didáctico para entender la importancia de estas válvulas a nivel industrial. Supongamos que en una empresa hay una máquina hidráulica que fabrica dos productos distintos en dos jornadas del día. En la jornada de la mañana fabrica el producto número uno que requiere que la válvula de seguridad de la máquina esté ajustada a 1000 psi. Y en la jornada de la tarde se produce el producto número 2, que requiere que la válvula esté ajustada a 2000 psi. Si esta máquina hidráulica tuviera una válvula de seguridad convencional, requeriría de un operario que se dirija hasta donde está ubicada la válvula y manualmente girar el tornillo de ajuste hasta conseguir el nuevo taraje. Esto se tendría que hacer todos los días en el cambio de la jornada. ¿Qué pasa con esto? Pues que al ser un ajuste manual va a requerir de cierto tiempo y además puede ser que un día quede con un poco más de presión y otro día con un poco menos. Entonces es un sistema que no garantiza una alta precisión. Si esta válvula se reemplaza por una válvula de seguridad proporcional, ahora únicamente se va a necesitar de un comando eléctrico para cambiar el ajuste. Entonces, esto ahorra tiempo y además garantiza una precisión más alta que un ajuste manual. Vamos a ver un segundo ejemplo también muy sencillo. Supongamos que en la misma empresa hay una máquina hidráulica, la cual para poder fabricar un producto requiere que la válvula de control de presión aumente su ajuste. Este aumento del ajuste se debe dar. Durante la producción de cada uno de los artículos de la máquina. Y el ajuste debe ir desde 1000 PSI hasta 2000 PSI en determinado tiempo. Y el aumento debe ser lineal. Si esta máquina tuviera una válvula de control de presión convencional, requeriría de un operario que se dedique exclusivamente a girar el tornillo de ajuste para poder conseguir ese aumento del taraje de la válvula. Y el operario tendría que tener bastante destreza para conseguir que en determinado tiempo se realice el aumento del ajuste y que se realice en forma lineal. Obviamente, dependiendo de la destreza del operario, se pueden tener imprecisiones y más demoras en, en el alcance de ese nuevo ajuste. Esto se puede solucionar si se implementa una válvula proporcional de control de presión ya que ahora únicamente con un mando eléctrico se va a poder variar el ajuste de la presión desde 1000 psi hasta 2000 psi en determinado tiempo. Y esta válvula le va a permitir al sistema tener una mayor precisión para conseguir ese aumento constante en determinado tiempo. Con estos dos sencillos ejemplos quería mostrarles de manera muy didáctica la importancia de estas válvulas a nivel industrial. En próximos videos que se vienen para el canal ya veremos circuitos reales donde se utilicen todo tipo de válvulas proporcionales, direccionales, de control de presión y de control de caudal. Los invito a suscribirse al canal y a darle like a estos videos. Gracias.